se encuentra con nosotros y nos honra con su presencia. El arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López, presidente municipal de la heroica e histórica ciudad de Cuautla, Morelos. En representación del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, se encuentra con nosotros el doctor Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud del Estado de Morelos. Le acompaña su distinguida esposa, la licenciada Marisa García Sierra. Agradecemos la presencia del general de brigada diplomado Estado Mayor Ernesto José Zapata Pérez, comandante de la Primera Región Militar. Agradecemos también la presencia del general de brigada diplomado de Estado Mayor Jorge Antonio Maldonado Guevara, comandante de la 24ª Zona Militar. Engalana esta velada la doctora Araceli García Garnica, presidenta del Sistema DIF Municipal. A continuación, escucharemos con atención y respeto la crónica histórica por el cronista de la ciudad de Cuautla, Morelos, el licenciado Samuel Hernández Beltrán. Muy buenas tardes, tengan todos, amigos de Cuautla, amigos invitados de otras latitudes, sean ustedes bienvenidos a este inicio de lo que se llamó desde hace mucho tiempo las fiestas del 30. ¿Cómo se originó esta conmemoración? En 1869, cuando se funda el Estado Libre y Soberano de Morelos, regresaron posteriormente los poderes a Cuautla el 1 de enero de 1874. Estando aquí los poderes, se dieron cuenta de que no existía ningún día que se recordara precisamente a José María Morelos y Pavón, que era el nombre que llevaba nuestro estado. Entonces dictaron un decreto en el que se ordenó que cada 30 de septiembre aquí en Cuautla se celebrara precisamente el nacimiento de José María Morelos y Pavón. Fue así como nació esta tradición desde 1874. Esto ha evolucionado toda la fiesta. Antes era la coronación de la reina de las fiestas del 30. Hoy se engalana este acontecimiento precisamente con esta gran sinfónica que nos acompaña. ¿Pero qué estamos celebrando hoy? Es el preámbulo del nacimiento del siervo de la nación, de José María Morelos y Pavón, que nació un 30 de septiembre de 1765 en la señorial Valladolid, hoy Morelia, que es por su nombre de Morelos, se llama Morelia. Él fue un niño que careció de muchas cosas. Desgraciadamente para él, este niño, que llevó el nombre precisamente en su acta bautismal como José María Teclo Morelos y Pavón, era su nombre completo. Y ojo, que es muy importante, en esa misma acta se declara que este niño es hijo de padres españoles por las dos líneas, mismo que las mismas autoridades virreinales en 1815, cuando está frente a sus verdugos, la iglesia, el estado y todos juntos, lo declaran precisamente así, como ciudadano español. O sea,
las mentiras que se dijeron desde la época de Morelos por los historiadores son actos levantados en su personalidad en contra. Morelos nunca tuvo un rasgo de sangre ni negra ni mulata. Fue un ciudadano criollo y así se hizo llamar él precisamente. Pero en 1810, como ustedes saben, él mismo se nombró americano. No era un súbdito español ni criollo, era un ciudadano americano. José María nace en un ambiente que no le es propicio, donde se desarrolla junto con su padre y su madre, su padre don Manuel Morelos y Robles, su madre doña Juana María Pérez Pavón y Estrada, pero desgraciadamente para él, su padre fue un irresponsable, un vicioso y un jugador, que perdió todo el patrimonio con el que él podía haber estudiado sin ningún problema, perdió precisamente esa oportunidad. Y más, se hizo aguda su crisis cuando en 1774 su padre los abandona. Se va precisamente por deudas de carácter de vicio, se tiene que ir a San Luis Potosí, llevándose a su hermano mayor, que jamás volveremos a saber de él, a Nicolás Morelos. Morelos, a la escasa edad de 9 años, se va a encargar de ayudar a su madre, que era la que quedaba al frente de un hogar que también ya había procreado a otra hija, a María Antonieta Morelos. Entonces él tenía que ayudar a su madre en varios trabajitos. Y fue así como su abuelo, por parte de su línea materna, don José Antonio Pérez Pavón, hacen una escuelita ahí en la casa donde vivían ellos, en la calle de Mira Allano, que está como hoy a 3 cuadras del centro de Morelia. Y ahí fundan una escuelita. Y además el padre de doña Juana tenía una capellanía que le daba a la iglesia de 11 pesos mensuales. Era un buen dinero para poder subsistir, pero desgraciadamente don Antonio muere en 1776 y la crisis se agudizó totalmente en su hogar. ¿Por qué digo todos estos datos? Porque hoy celebramos al hombre. Aquí siempre celebramos al soldado de la patria y al soldado de Dios. Hoy no, hoy celebramos al hombre, a Morelos. Y estos escasos datos que les doy son lo poco que hay de nuestra historia nacional dedicada al señor Morelos. El jovencito Morelos, en 1779, tiene que emigrar de Valladolid. No hay trabajo para poder sostener a su familia. Y encargado a un primo de su papá, don Felipe Morelos Ortuño, se va a trabajar a una hacienda, a un pequeño rancho, allá por las tierras de Apaxingán, en Parácuaro. Parácuaro, si han de acuerdo ustedes, ahí nació Juan Gabriel, es muy conocido ese lugar. Ahí llegó Morelos en 1779 a encargarse, como había aprendido con su madre y su abuelo, las cuentas, a leer, a escribir. Le encargaron precisamente los libros de ese pequeño rancho. Y ahí estuvo trabajando como agricultor y como tenedor de libros durante 5 años. Pero a los 5 años se dio cuenta el joven Morelos que no le alcanzaba para poder hacer subsistir a su familia. Y le pide a su tío, a don Felipe Morelos Ortuño, encargarse de una recua de mulas y machos que tenía estacionada en Apaxingán. Y el tío, pues, para que se ganara una lanita más, con todo gusto le se lo concedió. Y es cuando Morelos, el jovencito, empieza a transitar por esos caminos de arriería de lo que hoy es en parte del estado de Michoacán y todo el estado de Guerrero. Empezó precisamente a llevar esa recua. Esa recua es muy importante en esos años. Es como ahora los camiones del abarrote. Él transportaba todo lo que se producía en todos los lugares a donde él tocaba.
iba a haciendas muy importantes y ahí le decían, llévame esto a tal lugar, y él la llevaba, él compraba, él vendía y él dirigía a esa recua que estaba a su cargo. En ese instante, Morelos, sin saberlo, está conociendo la geografía histórica que lo llevará 20 años después en su vida revolucionaria para poderse mover en toda esa área como pez en el agua. Ahí conoció todas las rutas muleteras, como les llamaban a los arrieros allá en el estado de Guerrero. Y ahí conoció, ojo, a todos los que van a ser sus comandantes durante la revolución que él va a iniciar. ¿Qué les puedo decir? A los hermanos Ávila, que conoció en Zacatula, a Julián y a Miguel, a los hermanos Galeana, a los tres hermanos, a Juan José, a Juan Antonio, a Fermín y a su primo de ellos, el más grande de todos, el héroe de Cuautla también, Hermenegildo Galeana. Y también de ahí se va a trasladar a llevar mercancía a otra hacienda a un lado de Chilpancingo que se llama Chichihualco. Ahí conocerá a la poderosa familia de los Bravo, a Leonardo, a Miguel, a Víctor, a su hijo también. Entonces fue así como Morelos, sin saberlo, empezó a crear una pequeña infraestructura que solamente le va a durar 5 años. A los 5 años él decide, ya había juntado un dinerito, y decide que ahora se va a ir a Valladolid nuevamente, pero ahora a estudiar, a llevar a cabo el sueño de su madre y su sueño de él, el ser sacerdote. Ahí empieza otra historia, que es el soldado de Dios. Y posteriormente, 10 años después, como cura de Carácuaro, va a empezar lo que se conocerá como el soldado de la patria. Amigos, esta es una brevísima exposición de lo que estamos celebrando hoy. A José María Morelos, el hombre. Muchas gracias.